Estaban así. Este era Carlitos. Carlos Lizazo. Tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remates con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, El Mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Mario Brión. Del rostro de Mario Brión nunca me podré olvidar. Nicolás Carranza. Ferroviario. Desde la caída de Perón hasta su muerte estuvo prófugo. Garibotti. Tenía un solo tiro. Lo di vuelta. Como Carranza, era ferroviario. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después, supe que no era el único sobreviviente. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!